Pues en un año en el que hemos tenido el lanzamiento de dos consolas, obviamente para mí es indudable que se trata de las mejores noticias del año, ¿no? Como ha sido la llegada de PS Vita por un lado y la llegada de Wii U por otro. Aunque quizá el lanzamiento de la portátil de Sony no ha sido todo lo bueno que podíamos esperar y que sobre todo Sony esperaba, habrá que darle tiempo. También es cierto que ha llegado en unas circunstancias muy especiales, como todos sabemos. En cuanto a la consola de Nintendo, está claro que es una consola muy de Nintendo, donde pues, nos propone una nueva forma de jugar y desde luego ha aparecido con un catálogo bastante notable, con juegos muy diferentes, algunos muy de Nintendo y otros muy orientados hacia un usuario mucho más experto, y desde luego hay que esperar cómo va a funcionar en los próximos meses porque bueno, es toda una incógnita y de ahí veremos. En cuanto a juegos, nos hemos encontrado, está claro que estamos en un año donde las consolas de la actual generación pues están ya en un punto, ¿no? Donde están tratando de explotar, ¿no? de exprimir lo que les queda. Y ha habido pues, lo más previsible, ¿no? Que son las entregas de los que se están convirtiendo ya en los juegos más clásicos de cada año, como pueden ser las nuevas entregas de Call of Duty, de Assassin's Creed, Mass Effect, todas ellas han alcanzado un gran nivel, quizá en el caso de Assassin's Creed también, porque es el estilo que a mí más me gusta. Pues yo es el juego de toda esa avalancha de nuevas entregas que más me ha gustado. En cuanto a novedades, me quedo con alguna agradable sorpresa, como ha podido ser Dishonored. También destacaría en este caso dos secuelas de dos juegos que en su momento apuntaron un gran debut y que ahora en su segunda entrega han explotado, como son Darksiders y Borderlands. Y bueno, y yo como fan de los juegos deportivos, y al final siempre, como dice, la cabra acaba tirando al monte, y yo siempre todos los años acabo pasando grandes ratos con FIFA 13 y con, en este caso, NBA 2K13, ya que en este caso no hemos tenido el rival por parte de Electronic Arts, y que han sido, bueno, pues otra vez dos juegazos muy importantes y que desde luego a mí siempre me hacen disfrutar muchísimo. Pues desde luego estamos a la espera de un 2013 que puede ser muy potente, sobre todo si tenemos en cuenta que si se cumplen las previsiones estaremos ante el anuncio de las nuevas consolas de Sony y de Microsoft. La de Microsoft parece ya cantada que será inminente el anuncio. La nueva consola de Sony habrá que ver si todavía espera un tiempo más para hacer el anuncio Sony, pero está claro que tendremos muchas noticias y muchos rumores y eso va a hacer que el año sea muy interesante. Como decía, desde luego, la trayectoria de Wii U también nos va a dar mucha información y nos va a dar muchas pistas a seguir. Y no olvidemos que quedan también juegos muy potentes que tienen que salir para Xbox 360 y para PS3. Estamos hablando desde Beyond hasta The Last of Us, el nuevo Gears of War, por supuesto, God of War. Creo que todavía nos quedan juegos muy potentes que disfrutar de esta generación. Y, por supuesto, otro de los grandes, si no el gran lanzamiento que se producirá el año que viene, será el de Grand Theft Auto 5. Del que ya están corriendo ríos de tinta desde hace meses y que sin duda va a convertirse en uno de los acontecimientos de además de la primera mitad de año porque vamos, va a estar aquí mucho antes de lo que esperamos. Tenemos Wii U, tenemos PS Vita y como digo, estamos a la espera de esos anuncios de las nuevas consolas, con lo cual bueno, se presenta un año bastante interesante, así que ya sabéis, no dejéis de estar informados aquí con nosotros.